¿Y Guillermo? ¿Salió? ¿Quiere que le prepare desayunar? No, nada más dile a, por favor, ese cheque, que le prepare la camioneta, porque voy a salir. Gracias, Sofía. Córtala ya, por el amor de Dios. Me das 10 minutos, Baldini. Me estás cargando. Vos tenés una carrera en 2 horas. A ver, ¿no estás entendiendo la situación? Te pido, por favor, que me des 10 minutos. Luego, te prometo que te doy el campeonato que tanto has buscado, ¿ok? ¡Que no seas pesado! No, loco, en 2 horas corres. ¿Qué estás haciendo? Me voy por mis cosas y ahorita vengo. ¿Qué es eso tan urgente? Oh, cagamos. ¿No deberías estar yendo en el circuito? Necesito que me concedas un deseo antes. Ven. Ven acá. A ver si a vos te hace caso. Quiero subir al podio contigo como mi esposa. Estas son nuestras alianzas. No compré el anillo de compromiso porque luego lo llevas a Balbán. Boludos, el señor tiene otra ceremonia y nosotros, pues nada, tenemos una carrerita que correr. Solo tienes que decir que sí. ¿Qué quieres, que me arrodille? Cásate conmigo. Este es el momento más hermoso de toda mi vida. Te lo juro. Pero, ¿ya pensaste qué va a pasar en 10 años? ¿Quién voy a ser yo en 10 años? ¿Y qué pasa en 10 años? ¿Quién sabe qué va a ser en 10 años?
¿cómo vamos a estar en 10 años? Y en 20, quiero estar contigo, Jimena. Milton. Yo te amo. Y a tu lado me he sentido feliz, plena, joven y viva por primera vez. Pero tú vas a querer hacer al rato una familia y la mereces. Y yo no te la puedo dar. Yo tengo una historia también, ¿eh? Quizás sea más corta que la tuya. Pero también la he luchado, la he peleado y la he sufrido. Y ahora quiero escribir y quiero vivir esta historia contigo. Te falta mucho por vivir, mi cielo. Cosas que yo ya viví. ¿Y quién determina eso? Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo aquí. Ahora que nos queremos y que tenemos tan buenos recuerdos. Si me amas, cásate conmigo. Porque te amo. No podría casarme contigo. Otra historia para tus nietos. Sigue respirando. Vámonos.